que significa para nuestro pueblo el 10 de octubre de 1868. Queda por primera vez el poder con la patria y para la patria. Solo quienes creen en la patria entenderán lo verdadero. Sabemos que sí es posible vencer partiendo de cero y que de la lucha bajo las peores circunstancias proviene el enorme caudal de coraje y resistencia que ha convertido al pueblo cubano en lo que somos, una nación soberana, independiente y orgullosa de su historia, y seguiremos luchando hasta la victoria siempre. ¡Gritemos hoy con legítimo derecho! ¡Que viva Cuba libre! ¡Que viva el 10 de octubre! ¡Que viva la revolución victoriosa!